Bueno, vamos a la cereza del pastel. Tema número 3. El arte de competir en fisiculturismo a nivel mundial. Este tema, o los tres temas, se los sugeriría a mi querido maestro, y él ha sido un mago. Porque yo le dije, maestro, quiero esto, esto y esto, y así me lo ha dado. De verdad, maestro Gustavo Sánchez, que tenga el apellido también de Sánchez, eso tiene que decir mucho en este momento. Un gran científico de fisiculturismo, maestro, y sé que vamos a tenerlo más adelante en una apertura un poco más detallada en cosas que hay que tener. Pero bueno, arranquemos con este último tema, mi querido maestro. No, perfectamente. Acudiendo acá a lo que dijo el doctor Berardo Sánchez, sí, tal cual, la creatina es el aminoácido que más estudio tiene. Créanle a la creatina, créanse. ¿Vieron? Bueno, el arte de competir en fisiculturismo a nivel mundial o internacional, bueno, este se refiere a la compleja combinación de la preparación estética, es decir, todo lo que hemos visto. A esto hay que sumarle algo, ¿vieron? Se suma también el enfoque mental, el emocional. Todo eso hay que. También hay ferradas, ¿entiendes? Lo que le llaman pequeñas trampitas, dependiendo del foco de los jueces. Todo, todo, todo. De cómo me perfilo, cómo poso, cómo busco la línea para verme mejor, dónde me pega mejor la luz. ¿No? Todo eso son detallitos que hay que tener. Entonces, la presentación de la estética y estrategia que un competidor debe dominar para destacar en competiciones internacionales. Aquí se habla de estrategia, tienes que tener una estrategia. ¿Cuándo debo hacer el bombeo? ¿Cuándo debo? No es venir que la competencia a las 2 de la tarde y yo estoy desde la 1 dándole, dándole. No. Cuando hacen el llamado que dentro de 10 minutos, ahí empiezo yo a hacer el bombeo. ¿Para qué? Para llevar una hipertrofia. Llevarlo mejor ahí en tarima, ¿entiendes? Son estrategias, lo que se llaman perraditas. Usar más el declive cuando estamos haciendo el pectoral, ya sea por lateral. Eso hay que saberse inclinar y colocar. La regla que me dice que tiene que ir los dos pies juntos. Es bueno echar un piecito adelante, otro para darle mayor grosor, haciendo partiendo de la vista de los jueces que están debajo. Viendo hacia arriba. ¿Vieron? Por eso el enfoque mental, emocional y la estrategia aplican mucho para este arte. Bueno, los puntos clave, el entrenamiento, los competidores, la preparación, deben seguir un régimen riguroso de entrenamiento diseñado para maximizar la hipertrofia muscular y la simetría. Aquí tenemos al campeón que no han podido bajarlo, Classic Physique, Chris Buster, C-Bone, más conocido. Yo creo que es el canadiense más famoso que ha habido en la historia. Ya tiene su propia marca, su propio gimnasio, y la entrega de este señor, sinceramente, es admirable. Esto incluye que ejercicios compuestos que trabajen múltiples grupos musculares. Entrenamientos específicos para cada grupo muscular, lo que le comenté, ejercicios compuestos genera mayor ganancia de masa muscular, por eso hay que trabajarlos pesados. Cuando hay una pertinencia a la técnica, a la biomecánica, a la respiración, no hacer apnea, no hacer hipoxia, no hacer nada de eso. Recuerden, le voy a dar un tipcito, siempre tenemos que exhalar por la boca cuando se acaba el mayor grado de resistencia del ejercicio que estamos ejecutando. ¿Oyeron? Ese es el momento más importante, más crucial en un entrenamiento. ¿Entiendes? Exhalar. Recordemos que es por ahí donde se da la oxidación de grasa, por la exhalación. ¿Entiendes? Pues la mayor oxidación de grasa se da por medio de la exhalación. Sabemos que también se oxida la grasa por medio de la orina, por medio del sudor, pero muy, muy, en muy bajo porcentaje. Entonces, la mayor oxidación se da en el ejercicio físico por la exhalación. No es lo mismo inhalar por la boca que inhalar por la nariz.
Recordemos que la epiglotis hace un pequeño filtro si exhalamos, pues si inhalamos por la boca y ese oxígeno no nos va a llegar de manera pura, por decirlo así, a nuestros pulmones. Y si no llega puro, pues no va a llegar poco oxígeno a los músculos. ¿Entiendes? Y si no llega buen oxígeno al músculo, pues no vamos a rendir. La nutrición. Bueno, este de aquí es donde está la diferencia entre uno y otro. No es que te pongas, que te metas, que te chuse, que te inyectas. No, esto va en la dieta, ¿vieron? La nutrición, qué ingesto. Ya cuando nos estamos acercando, yo les comenté que era 4-4, 4 de carbohidratos, 4 de proteínas y 2 de grasa por cada kilogramo de peso. Hablando de grasas de buenas, oye, saludables, que son las insaturadas y las poliinsaturadas, ¿oyeron? Eso ya aplica mucho. Ya cuando nosotros estamos soltando la dieta, por eso tenemos que subir uno, bajar otro, mantener uno, subir uno, bajar otro, mantener otro. Truquito, en la PIMWIC no se toma oligoelementos. Bien, ya se trabaja sacamos todo, todo, todo de las pechugas y el arroz, ¿entiendes? Cuando se puede comer arroz. Seguir un plan nutricional estricto que priorice las proteínas y el límite de carbohidratos y grasas no esenciales. Manipular la ingesta de alimentos en las semanas previas a la competencia para optimizar la definición muscular. Este es el secreto. Aquí es donde está el secreto. Saber, conocer, entender mi cuerpo. Saber cuándo mi cuerpo está necesitando proteína. El cuerpo te habla, el músculo te habla. Saber cuándo está necesitando carbohidratos. Saber cuándo está necesitando grasas no esenciales. Saber cuándo necesitamos ese oligoelemento, porque a veces que nos sentimos tan asfixiados, eso es falta de un omega. Bien. Ahí te está diciendo, pues, ¿por qué? Porque estamos haciendo una diuresis, una depletación muy exhaustiva. Bien. Eso no lo pueden dejar de tomar nunca. Por eso yo hago mucho hincapié en el omega y en el magnesio. Bueno, esta nutrición me va a dar. Aquí tenemos a Dino, el eterno segundo, que le dicen. Acá en culturismo le dicen el eterno segundo, que siempre está debajo de Chris Buster, pero realmente le ha tocado duro. Le ha tocado duro porque es un competidor que es muchísimo más alto, que tiene una muchísima genética. La genética tiene mucho que ver, ¿no? Muchísimo. Y más para esta cuestión de esta categoría de que es clase, porque aquí es la única categoría que mide peso con talla. Tienen que ir muy asociados. Es decir, que si yo peso 80 kilos, no puedo pesar, mido un 80, no puedo pesar más, no puedo ir más allá de 90 kilos, presentarme con el tarima más de 90 kilos. ¿Vieron? Por eso siempre estoy muy, muy, muy complicado. De las categorías más complicadas es esta. Pero es el cuerpo que más, o la simetría que más es apetecida, el que más quiere la persona, el que más se conoce, a pesar de que es una categoría nueva. Esta categoría apenas entró en el 2008 en el culturismo. Antes solamente eran Open y perdón, categoría nueva es la Men's Physique. La Men's Physique, son los cuerpos playeros, comenzó en el 2008-2007 y fue que le dio más auge al culturismo, gracias a los cuerpos playeros. Sabemos que los parámetros de la NPC, de la NPC, es totalmente diferente a la IFBB. Los poses, más hasta los tatuajes, los aretes, los accesorios, todo eso es diferente. Hay personas que aceptan ahí eventos que aceptan hasta aretes, accesorios. Las mujeres también aplican mucho los accesorios, más que todo para las categorías bikini. Aplican mucho la cuestión de los tacones, del vestido de baño que elijan, que tiene que saber contrastar con el tono de piel, qué propan se usa, qué pintura se usa, qué brillo. Todo eso cuenta, todos son estrategias para tener en cuenta que tu entrenador debe saber muchísimo más que el alumno
para no tener falencias. La preparación mental. Esto es lo más, digo yo, que es lo más que hay que trabajar. Uno puede ir preparado, tener el cuerpo, pero si no tienes esa mentalidad de ganador, de comerte la escena, de comerte la pasarela, de tener esa confianza, claro, no abusar de la confianza, siempre con respeto, pero sí se ve mucho aquí tenemos la campeona del 2023, los números, creo que es Susan. La fortaleza mental es importante como la preparación física. Los competidores deben practicar técnicas de visualización para mejorar la confianza y la concentración. Lo que le venía comentando acerca de termino una serie, voy al espejo y aprieto. Termino de entrenar y me quedo unos 30, 20 minutos haciendo poses. ¿Para qué? Para llenarme de confianza, ver mi mejor característica, ver mi mejor perfil. Cuando es post down, uno va a dar lo mejor, a hacer las cosas que más le beneficien o le convenga. ¿Entiende? Vemos esa definición del glúteo. Miren que no hay separación del glúteo interno, mucho menos del glúteo medio, solamente se le ve un glúteo. Es una preparación muy, muy, muy evolucionada. Ahí vemos los isquios femoral, vemos los vastos externos, internos, la intersección, todo. No, no, esta mujer está perfecta, para decirlo así. Por algo es campeona ya 3, 4 años seguidos. Desarrollar estrategias para mejorar el estrés y la ansiedad asociados con la competencia. Esto es fundamental, sobre todo por el apetito, la diuresis. Eso es bastante tedioso. Está uno que se acabe rápido la competencia porque quiero tomar agua. ¿Entiendes? Yo les recomiendo siempre hidrátense con un electrolito. Siempre. No se pongan a tomar que Gatorade, Powerade. Tomen electrolito. Porque no solamente perdemos fluido, perdemos micronutrientes, minerales, vitaminas y electrolitos. Tiene todo. Se pueden tomar 2 o 3 máximo. Recordemos que es un medicamento, no hay que exceder el consumo, aunque tu cuerpo te lo esté pidiendo. Ya lo demás puede ser en recuperación por medio de la alimentación. Hablando de la ansiedad. Bueno, la competencia. Presentación escénica. ¿Entienden? La forma de que el competidor se presenta en el escenario es crucial. Esto incluye el conocimiento y práctica de las poses obligatorias y libres, que son evaluados por los jueces. Ahí Chopin, tenemos ahí una imagen. Tengo el campeón Mister Olimpia 2022. Derek Lawford le arrebató el año pasado. La confianza, si se da cuenta de lo que acabamos de hablar, conocimiento y las poses obligatorias y las libres. Este es un maestro de maestros. Sinceramente, mucho que aprender de él. La simetría, el volumen, es demasiado la condición que maneja él a nivel año. Es muy, muy evolucionada, muy, muy pro. Porque todo el año que se mantiene grande, no la ha soltado, no la ha soltado, asumo que debe tener muchísima gente detrás de él, tal cual como endocrinólogos, médicos, que estén pendientes de su salud, porque tener una masa, un exceso de masa muscular no es saludable. Solamente para una competencia volvemos a nuestro estado. Es lo que doy la recomendación. El control de la postura, la fluidez, la confianza durante la presentación. Es la naturalidad con que tú asumas esa postura, esa posición. Es decir, que no se te vea, apura, no, suelto, relajadito, voy, tal cual. La naturalidad es que se vea que es propio tuyo, que tú te adueñaste, te apropiaste de esas poses, de esa fluidez, de esa pasarela, que es tuyo ese escenario. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Hay que tener esa autoconfianza para que se refleje en la tarima. Es ahí donde se mide todo. La tarima habla bien o mal de ti. Bueno, estrategia competitiva. Los competidores deben investigar, elegir cuidadosamente las competencias en las que van a participar.
Es una buena estrategia que incluye, ¿a qué se refieren acá? No voy a competir en tres, cuatro competencias anuales, porque realmente no damos ese prime o el performance no puede traicionar por el exceso de competiciones. En pantalla tenemos a Phil Hilger, fue el que destronó a Jay Cutler. Para el año, para el año 2011, 2010, 2012, estuve por ahí. Veo que otra vez se están preparando para Mister Olympia 2025, y ya sabemos que él estaba retirado. Él está casi en 50 años. Bueno, conocer a otros competidores y el nivel de competencia de cada evento, eso es crucial también, porque si yo conozco pues a mi enemigo, pues entenderé también sus falencias. Y también sus potencias, dónde él está potencializado y cómo mejoro yo para cuando toque, por lo menos armado de frente como está ahí, pues si esto no me conviene, pasar rápido a otra que me convenga. Bien. Ya sea una expansión dorsal de frente o un doble bíceps. Prepararse para las expectativas de los jueces y las categorías específicas. También conocer qué jueces que van a participar. Que les gusta a ellos, ¿entiendes? Hay jueces que les gusta más calificar la fluidez, pose, hay otros que califican más la simetría. Entonces, por eso es la sumatoria de muchas cosas forman un todo, lo que llamamos la integralidad corporal. Bueno, día de la competencia. Esto es importante aquí, ¿verdad? Estos días ya se presume que pasaron por la semana pico y la semana pico, que es la semana que nos muestra la condición en la que vamos a ir, nos va mostrando, faltando 10 días, comienza esa semanita, 7 días ya yo con los pliegues, con la condición y con el contenido muscular, veo si esta persona está apta para dentro de 7 días. Por eso la semana pico, que es la semana más importante. Y ahí es donde empieza realmente ya el conteo. Entonces empezamos a consumir agua cada 14 kilogramos, después cada 20 kilogramos, 1 litro de agua por cada 14 kilogramos, 1 litro de agua después por cada 20 kilogramos, hasta consumir 1 litro de agua y el día de la competencia no consumir agua. Manejar eso por medio de, ya sea por. Hay muchas perradas que se mantienen como tal cual como llevarse un pepinito, rodajitas de pepino para hidratarse. Por eso lo que dije de lo del electrolit, no solamente es el líquido, es el potasio que se pierde. Por eso en la semana el potasio ahí es primordial. 56 miligramos de potasio diario en la semana pibic es obligación. O de no, del músculo se te va a llenar de ácido láctico, vienen los calambres y no te va a responder. No le responde allá en tarima y viene la quejadera y en vez de pegar la sonrisa, lo que estamos es poniendo cara de queja, ¿entiendes? Sabemos que cada pose debemos mantener la fluidez también facial, es una sonrisa, ¿entiendes? Seguir una rutina precompetencia que incluya la alimentación, calentamiento y preparación final. Lo que le comenté anteriormente, se da cuenta que no en la semana pibic muy poco se entrena. Muy poco se entrena, solamente vamos a ver, medir, evaluar y tratar de afinar. Lo que se llama vamos a afilar. Manejar el tiempo de manera eficiente para asegurarse de que todos los aspectos, como el bronceado, las poses, estén listos antes de salir del escenario. Es decir, comenté, no puedo venir faltando 2, 3 horas porque ¡pum! El músculo se te va a relajar. Después de 20, 30 minutos, el músculo se te relaja y allá se te va a ver eso, tarima. Por eso cuando te llamen a tarima, ya tú tienes que haber hecho un precalentamiento con un tipo de hipertrofia. Es decir, acá en culturismo se mira mucho el volumen y el contenido de ese volumen. Ahí no se va a medir la simetría, sí se mide, pues lógico, sí se mide la simetría, pero hay más que todo, ¿cómo tengo el volumen? ¿De qué está lleno ese hombre? ¿De qué está lleno esa mujer? Manejar el tiempo de manera eficiente, tal cual, como estuve comentando, ya
Ya eso depende también del coach que esté ahí en la respiración, preparándole, mentalizándolo todo. Ahora viene el señor Derek. Evaluación y aprendizaje. Muchas personas cuando pierden, porque he visto, me ha pasado, rompen la medalla, tiran lo que hizo Jairo Chopin cuando este señor le arrebató el año pasado, no creyó que había perdido, ¿entiendes? Él se quita la medalla prácticamente, después como que reflexiona y se la pone. Se quita la medalla, todos sabemos lo que implica ser Mister Olympia y lo que implica que te lo arrebaten. Pero así como ganamos, también tenemos que aprender. Entonces, este es donde se viene la evaluación después de la competencia. Es vital recoger, retroalimentarse de jueces, entrenadores, preguntar acá, acercarse al juez, ¿qué pasó? O sea, ¿qué considera de que, no, Gustavo, le di mejor manejo al momento de las transiciones? Es decir, de pasar de una pose a la otra, esas transiciones implican mucho, 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 mucho. Y más que todo ahí donde está el error. En la falta de manejo de escenario. Reflexionar acerca de las experiencias, establecer nuevos objetivos para futuras competiciones. Si me cambio de categoría, si sigo en la misma categoría, ¿qué debo hacer? Entonces, siempre que se vayan a hacer esas preguntas, vayan, las hacen con su coach, con su preparador, ¿bien? Para que él sepa y pues, debe entender muchísimo mejor el tema y le dé manejo a las falencias. Derek Ludford, excelente. Vamos a ver cómo va este año. Ya estamos a 4 semanitas de Mister Olympia. Pero no podía faltar. Señor Arnold Schwarzenegger, australiano. Entonces, conclusión, el arte de competir en fisiculturismo a nivel mundial es un proceso multidimensional. Son muchos aspectos. Son muchísimos aspectos aquí que se van a tener en cuenta, que se combinan para lograr un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ser ganador, ser campeón. Nadie va a competir de manera profesional para ver qué sucede. Todos tenemos que llevar una mentalidad de que vamos a ganar, que somos los mejores. Hay personas que se ven acá bajito, poquitico gordas, con un tejido adiposo un poquitico elevado, pero allá en tarima saben manejar eso. ¿Entiendes? Se ven totalmente diferentes. Una persona en foto se ve diferente a una persona totalmente real. En la vida real acá de manera personal. ¿Qué combina esto? Los aspectos físicos, los mentales y estratégicos. El éxito en este campo requiere que dedicación, disciplina, un enfoque integral que permita a los competidores destacarse en su entorno altamente competitivo. Una cosa es un regional, una cosa es un nacional, ya una cosa es un internacional, ¿entiendes? Ya el arte de competir de manera internacional es un privilegio que muy pocos alcanzan, ¿entiendes? Por eso cuando aquí se habló de que el señor tiene a su esposa, es muy admirable. En el European Open, uff, admirable eso, abiertamente quiero darle unas felicitaciones, ojalá, ojalá, porque está representando no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica. Y sería bueno que eso se viniera para acá, para Colombia. Siempre, siempre hay que hacer bien las cargas, en que falla mucha gente que cuando terminan la competencia hacen cargas muy sucias. El cuerpo no está necesitando esa grasa saturada. El cuerpo no está necesitando ese glucógeno, ese azúcar tan vacía de calorías. El cuerpo no está necesitando esos simples. No, el cuerpo está necesitando también complejos, está necesitando proteínas, macros buenos. Está necesitando elementos, está necesitando minerales. Eso es lo que está necesitando el cuerpo. Después de eso, sí pueden hacer su gran carga con 2 o 3 píxeles, como lo quieran hacer. Pero primeramente hagan la carga así. Electrolit, no carguen con agua, porque no, el cuerpo no solamente necesita agua. ¿Vieron? Gracias realmente por este llamamiento a esta sala, a esta conferencia. Me gustó mucho, me gustó compartir. Saber que la audiencia es muy élite, muy pro, es retroalimentiva, uff,
Realmente a todos les doy un abrazo fraternal y cuenten conmigo siempre. ¿Vieron? ¡Fuerte ese aplauso! Que se vean esas manos, ábranlas. Por favor, abran sus cámaras, que este momento es el momento álgido donde todo el mundo abre su cámara. Por respeto a la magnífica, ojo, magnífica presentación que hemos tenido hoy de Gustavo Sánchez Varilla. De verdad que un maestro. Y vuelva y le reitero, yo estaba orando porque como no lo conozco, no sé nada de usted y moví mis redes, moví muchas cosas y llegaste del caído, Dios te pague, Dios te bendiga y les tengo una noticia. Hace más o menos 3 horas escribí en mi grupo Sport Internacional que quería invitar a un gran legendario de la lucha grecorromana. El único hombre sobre la tierra, escuchen bien, sobre la faz de la tierra, que ha ganado 5 medallas de oro olímpicas. Cinco. Bueno. Solamente Mijai es el único que se ha ganado 5 medallas de oro sucesivas. Y ya, mis redes, ya me llegó el contacto a mi WhatsApp de él. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Yo estoy agradecido por el Grupo Sport Internacional a la doctora de una universidad muy prestigiosa en Hombre, Cuba. barro que no se puede uno tomar la fotico con él, hombre. Hermano, tranquilo que por lo menos la foto virtual sí le va a quedar porque en algún momento lo voy a tener. En este momentico él está en Rusia, fue lo que me dijeron, no lo han podido localizar, pero ya tengo el contacto de WhatsApp y ya tengo la persona de la universidad que me dice, profe, no se preocupe, que eso. Y agradecerle pues a alguien que ingresó hace muy poquito, la profe, quiero recordarle, la profe, se me fue, la profe, ¿dónde estás que no te veo? La profe Ana Cristina Rentería Castillo, ella es experta en lucha. Yo dije, no, yo me pongo a la tarea y ya me llegó. Entonces, eso es lo que hacen las redes sociales enormemente y bueno, espero poder tener a ese monstruo aquí con nosotros. Sería un espectáculo, así como hemos tenido al maestro Gustavo Sánchez Varilla. Maestro, es un espacio chiquito que usted cree que es una clase de un técnico laboral. Técnico. Pero ¿qué va? Tocamos fibras del Iberoamérica. Hilder Molina toca fibras de Iberoamérica, donde me gustaría que escuchara algo que me acabaron de enviar un profe de Paraguay, de esas cosas que uno no espera que le digan. Y de verdad que uno se siente muy, pero muy complacido con las personas cuando te llegan, se entusiasma uno mucho. Entonces, escuchen bien lo que él dice. Siempre de sumar un poquitito a lo que es esta labor tuya de enaltecer nuestra área, ¿verdad? Yo así veo, nos enriqueces, haces ese nexo, conectas países. No sé si alguien ya te dijo, pero sos una persona vitamina para el área de educación física, una persona que suma, que da realce y da a conocer lo que el área puede llegar a generar, ¿verdad? Una especie de tejido social, entre profesionales, alumnos, ciudadanía. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y yo con todas las charlas, conferencias que vos siempre publicitas y ofreces gratuitamente, yo puedo apreciar eso. Así es que te agradezco eternamente por esa ayuda, ¿verdad? Que lo haces sin ningún interés, ¿verdad? Magnífico, magnífico. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones siempre.
Buenas noches, mi querido maestro. Palabras del profe Juan Ramón Rivas López de Paraguay. Eso me casi me saca lágrimas. Lágrimas. Estás en un espacio maravilloso, Gustavo, de gente maravillosa, de muchos países unidos. Y así como dicen que yo soy esa vitamina para el alma de la educación física, todos los que están aquí son grandes compañeros y grandes amigos que compartimos diariamente, viernes, sábado y domingo. Entonces, Gustavo, de verdad que es complacido poder compartir contigo. Tengo unas preguntas, primero no para ti, sino para el doctor Everardo, porque son muy concretas desde la fisiología. Mi doctor Everardo, ¿estás por ahí, mi doctor Everardo? Para arrancar con la primera pregunta que te tengo, doctor. Usted me dijo, la voy a resolver en público. Eso me dijo. Doctor Everardo, ¿estás por ahí? Ah, espera un momentico, que creo que tengo el micrófono cerrado. Ahora sí, ábralo. Claro, porque no me dejaba hablar. Qué pena. Qué pena. Arranquemos con la primera pregunta, mi doctor Everardo. La creatina, esto lo hizo el profe Álvaro Arturo Anaya Orozco. Pregunta. ¿La creatina afecta a los riñones? Profe Everardo. Hay literatura científica que te dice que no. Hay evidencia científica que te dice que no. Hay prácticas médico-deportivas que te dicen que no. Solamente te puede afectar los riñones cuando una persona padece. Y lo que te puedo agregar es que, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si una persona tiene 70 kilogramos de peso, estoy colocando mi por debajo de mis 8 o 5 kilos que yo tengo, hablemos de una persona deportista que hace alguna actividad. En este caso, hagámoslo en halterofilia. Digamos que él está dentro de la fase de carga y dentro de esa fase de carga, él debería aproximadamente, o sea, tomar aproximadamente 21 gramos de creatina al día, dividido en 4. O sea, ¿cómo se organiza la fase de carga? Así. Yo hago una dosis de menos de un gramo, es decir, perdón, menos de un 0,300 gramos, por dar un ejemplo más claro, de creatina por kilogramo de peso al día. Eso lo divido en 4 tomas diarias. Digamos que al dividir esas 4 tomas diarias, estoy haciendo entre 5 y 6 gramos por toma durante 5 o 7 días. Digamos que a partir de allí, yo tendría la carga de la dosis de carga. Si nos vamos a la fase de competencia, por decirlo así, digamos que dependiendo de la disciplina deportiva, yo lo haría así. Tomaría suplementación dentro de una manera continua, sin necesidad de ciclarla. Creo que los que saben este cuento saben lo que es un ciclo, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Primero que todo, siempre que se siguen las dosis diarias, la gente me pregunta algo como, por ejemplo, bien, ¿qué pasa con esas personas que toman creatina? Se tienen que hidratar perfectamente, se tienen que hidratar mucho. ¿Por qué? Porque lo que hace la creatina es que te va a retener agua en todas las células musculares. Y lo primero que tiene que hacer una persona cualquiera que sea aparentemente sana, que esté tomando creatina, es hidratarse. Y a partir de allí, de esa muy buena hidratación, digamos que mientras toma creatina, tiene que mantenerla. Porque de lo contrario, es lo que va a hacer la creatina. Tratar de retener agua, tratar de retener líquido en la gente. Alguna de las células musculares. Digamos que si yo hago todo el contexto en dosis adecuada, primero depende del objetivo, si es mi fase de carga o sin carga, si es fase de mantenimiento. Y lo primero que la creatina monohidratada es segura dosis de 3 a 5 gramos al día. Digamos que para la mayoría de todas las personas. Pero hay un problema si la persona tiene algún problema renal. Ahí sí está. Lo que pasa es que no sé si de pronto el profe Gustavo logra comentarme algo. Creo que han satanizado la creatina
a partir de ese mito, porque es un mito, igual como el mito que se tiene que ver con que el niño tiene que hacer fuerza en el gimnasio, sí o no, y te dan una respuesta poca fisiológica, muy pobre, y te dicen que él no lo puede hacer porque se va a pasmar. Lo mismo sucede con la creatina. La creatina la han satanizado diciendo de que yo no tomo suplementación de creatina porque automáticamente voy a tener un problema del riñón. Y el problema del riñón se da en personas que ya están afectadas a partir del proceso renal. Entonces, esa sería como la respuesta dentro de parámetros de evidencia científica que se pueden dar. Bueno, mi doctor Everardo, una preguntita. ¿De pronto usted está cerca a un ventilador? Mi doctor Everardo, ¿de pronto está cerca al ventilador? Algo que hace y un rato vuelve y se va y vuelve y va. No sé si está por ahí al lado. Bueno, segunda Pero pregunta. bueno, listo, me vas a hacer una segunda pregunta, o sea, que la Segunda. primera la escuchamos. Listo, segunda pregunta. Esto es de, no sé si mi alumna Liliana Fajardo está por aquí. Un saludo muy especial a mi querida alumna de Tai Chi Xuan, que soy profesor instructor de Tai Chi, que lleva conmigo más de 25 años como alumna. Pregunta, ¿se puede aumentar masa muscular, reducir peso y mejorar la salud al mismo tiempo? ¿Recomendaciones? Claro que sí. O sea, la pregunta que ella hizo fue una pregunta muy lógica y una pregunta, digamos que muy técnica y profesional. ¿Por qué? Porque normalmente todo el mundo dice, bueno, o bajas peso o reduces tejido adiposo. O reduces tejido adiposo y aumentas masa muscular. Pero si hablamos dentro de parámetros fisiológicos, digamos que a partir de todo lo que tiene que ver con procesos de bioquímica y fisiología, digamos que el aumento de la masa muscular en una fase que se llama hipertrofia, básicamente, digamos que debe existir una estimulación de la síntesis de proteínas musculares. Esto se logra partiendo de un entrenamiento de fuerza-resistencia, que casi generalmente se da, así como en el gimnasio, se da en pleno campo o en plena acción técnica que haga cualquier disciplina deportiva. Es decir, ¿qué es lo que va a realizar? ¿Qué es lo que realiza la hipertrofia? Unos microdaños de fibras musculares y que a partir de allí hace un desencadenamiento dentro de lo que tiene que ver con reparación y crecimiento. Esto es básicamente cuando hablamos de aumento de masa muscular. ¿Qué recomendaciones están? Bueno, primero, si nos metemos dentro de la fase fisiológica, debe existir un consumo suficiente de proteína. Digamos que 1.6 hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso al día, que sería fundamental en la síntesis de nuevas proteínas musculares. Lo otro es que a partir del aumento de esa masa muscular, generalmente yo hago un ligero superávit calórico. No estoy en contra del desayuno intermitente, pero no lo recomiendo mucho en personas que hacen deporte regularmente o son deportistas de rendimiento hacia la élite. No lo recomiendo. Independientemente de lo que te digan, yo me baso mucho en medicina basada en la evidencia. Y con relación a la pregunta que ella hacía, ¿a la vez yo puedo reducir peso corporal? Claro, cuando tú reduces peso corporal, estamos hablando de que antes de bajar el peso corporal, lo que yo necesito reducir es el tejido adiposo, más que bajar el peso corporal. Yo necesito reducir el tejido adiposo porque es la única manera como, así como yo lo reduzco, voy aumentando la masa del músculo. Aunque es un poco más lento, pero se implementa una dieta o un plan alimentario, a partir de allí yo puedo desarrollar un déficit calórico controlado. Y una de las recomendaciones sería un plan alimentario rico en proteína, un trabajo de ejercicio a partir de fosforilación oxidativa, es decir, a partir de la parte aeróbica, y a partir de allí tengo que tener una muy buena repartición de macronutrientes esenciales para que yo tenga una vida saludable. Entonces, a partir de allí yo puedo aumentar masa muscular, reducir tejido adiposo y tener una muy buena salud. A partir de allí ya
ya llega algo como recomendaciones como un ejercicio regular, un consumo de grasa saludable, lípidos esenciales, una hidratación y digamos que el descanso, como lo habló el profe Gustavo. Eso ahí estarían como mis dos preguntas personales dentro de lo que le preguntan a Everardo Sánchez y lo que diría Everardo Sánchez a partir de evidencia basada, medicina basada en la evidencia. Muy bien, muchísimas gracias, mi doctor. Mi querido especialista Gustavo Sánchez, le tengo una pregunta de parte de Fernando Petro. Si en el fisiculturismo se entrena resistencia aeróbica y cómo lo hacen, si lo entrenan. Buenas tardes, sí, claro, por supuesto. Dependiendo de los objetivos, siempre se trabaja en ayuno para saber que vamos a gastar directamente, vamos a hacer cetogénesis por medio del entrenamiento, es decir, atacamos directamente la grasa. Lo que estaba hablando el doctor, o sea, que la resistencia aeróbica sí o sí es necesaria. Y por lo menos de 40 a 45 minutos haciendo un cardio óptimo, se recomienda en ayuno, ¿entiendes? Y trabajar musculación y fuerza por la tarde-noche. Perfecto. Pregunta, ¿el manejo de la ventilación, o sea, la respiración en la competencia, en las poses, cómo se hace y qué tan importante es? Bueno, aquí le estuve comentando que siempre el mayor grado de resistencia es donde se exhala. Cuando nosotros hacemos que cuando escuchen aprieta, ahí apretamos. No es espichar, no es inflar, no. Es contraer y aprovechar esa contracción para exhalar. Mayor grado de resistencia, exhalamos. Cuando ya hacemos la transición, aprovechamos, inhalamos para cuando vayamos a armarnos. Ahí nos mantenemos 7 segundos pose válida. Si el juez no pide transición, transición pertinente. Bueno, darle agradecimiento a mi querido amigo, maestro de las artes marciales, mi querido maestro Regulo Hernán Polo, monstruo de las artes marciales de Cali, gran, gran amigo, que fue el que hizo la pregunta. Y bueno, viene otra pregunta por acá, maestro, que me parece importante tenerla, aunque, bueno, si usted de pronto la podemos dar desde los especialistas que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia entre la hipertrofia sarcomérica y la hipertrofia sarcoplasmática? Sí, claro. La sarcomérica corresponde a las fibras blancas y las otras pertenecen a las fibras rojas. Una se puede generar por tensión o por daño y la otra sí por estrés. Bien. Si ya lo quieren más específico, pues tenemos que las fibras blancas se dividen en la FTA y la FTB, ¿entiendes? Y ahí sí ya depende de qué tipo de entrenamiento para llegar a la hipertrofia. Pero la hipertrofia siempre será tres: daño, tensión y estrés. Bueno, y esta pregunta, me imagino, bueno, tú me la respondes y si no, se la tiro al doctor. ¿Qué sucede en el cuerpo si una persona consume creatina antes de una carrera? Sucede en el cuerpo, pues se predispone para la carrera. Sirve como un preentreno. Además de que recupera postentreno, también ayuda a como preentreno. Te da ese top, ese prime más, te puede sacar hasta la estamina, es ese último aliento. Eso hace también la creatina. Los estudios demuestran de que es la creatina el aminoácido que te da ese plus. Bueno, excelente. No sé si hay más preguntas por ahí, alguien que tenga alguna pregunta, algún aporte que nos quiera hacer. Profe David Victoria, cuénteme, ¿qué le ha parecido la conferencia? Y se nos presenta, profe David, que usted también es estudiante del PONAO. Profe, buenas noches. Buenas noches, profesor Gustavo. Para todos, Profe. mi nombre es David Victoria. Soy monitor deportivo en el área de fútbol sala en Cali. Y me llamó muchísimo, muchísimo la atención cuando mencionaste que tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Eso me pareció impresionante porque a veces tenemos que salir a jugar en condiciones diferentes a nuestro clima aquí en Cali.
Y entonces, cuando fui a jugar de fútbol sala profesional, siempre el profe estaba con un pedacito de chocolate, con un dulcecito de guayaba, pero no era el mismo elemento para todos los jugadores, sino que ya sabía, es un profesor muy bueno que tuve, que él ya sabía qué le servía a cada jugador. Entonces yo decía, pero, pues, profe, ¿no es más barato que compre el dulce de guayaba para todos? Y con el tiempo uno va aprendiendo, y gracias a la parte académica, entiende uno muchas cosas que uno cuando estaba como jugador creía que pues innecesarias o como que no eran claras. Y eso que mencionaste me llamó mucho la atención, porque es totalmente cierto. Tenemos que aprender a identificar cuándo consumir algo, cómo nos cae, si nos cae bien o nos cae mal. Y eso influye mucho hoy en día en el rendimiento del deportista, y más que hoy en día el fútbol sala ha evolucionado muchísimo, porque todo el mundo se está especializando, todo el mundo se está capacitando, entonces se equilibran las cargas. Entonces hay que buscar ese, como tocaba el tema ahorita de la creatividad, ese plus, esa diferencia, como ese segundito, esos 2 segunditos más para poder ganar un partido, profe. Así es. Esa estamina. Hay que saber sacar la estamina. Cuando nosotros sacamos la estamina, tenemos una evolución en nuestro nivel, tanto de entrenamiento como de ejecución del mismo. La persona que llega a ese Beyoncé, a esa estamina, es decir, lo que yo siempre he hablado y les he recalcado, es ese espíritu. No cualquiera viene a sufrir, ¿entiendes? Cuando ese sufrimiento se vuelve satisfactorio, es ahí donde marcamos la diferencia. Bueno, yo en este momento sí quiero llamar a preguntarle a alguien que sabe de esto, porque lleva toda su vida al fisiculturismo. Es un hombre que se ha hecho a puño. Comenzó con una maquinita. Éramos jovencitos, pollitos los dos. Yo entrenando mis artes marciales, él haciendo abrimiento, levantando sus piernas, porque tiene una flexibilidad impresionante. Cuando me dice Hilder, yo voy a tener un gimnasio, no teníamos ni a qué caer muertos, y ahorita tiene un gimnasio en su barrio con una trayectoria grandísima. Él sabe que es un hombre que yo amo, porque él sabe que es un hombre que es como mi hermano. Él lo sabe, él sabe que yo conozco su vida y conozco su historia, que en el fisiculturismo, a pesar de que le han dado durísimo, porque le dan durísimo, le han dado maltrato, ese hombre es un guerrero, ese hombre es un hombre tenaz, es un hombre que tiene alma de león, no sé cómo podría decirse. Ese es los 300, ese es un espartano. Porque a pesar de que le dan, él va para adelante y hágale. Mi querido Oscar Mauricio, contame un poco, porque tú eres una persona que conoce mucho, porque tú eres juez, has sido juez de competencias municipales, nacionales y de muchos, jueceando en este mundo del fisiculturismo, que te ha tocado que darte duro con mucha gente, pero aquí estás parado. Tú sabes que eres ese hombre que yo admiro de lejos, de la distancia, y que sé que tú vas para adelante, y que a pesar de que a veces te cierran las puertas, tú abres ventanas, y a pesar que te cierran ventanas, te monta por el techo. Pero es un hombre incansable, incansable. Oscar Mauricio González es mi hermano. Desde niños nos criamos juntos. Y hoy le doy un homenaje a este hombre que me abrió las puertas de su gimnasio, las puertas de su casa, que me ha dado hasta de comer en muchas ocasiones. Y cuando le dije, Oscar, necesito que me ayudes porque este tema del fisiculturismo no es fácil, es un mundo donde es muy despiadado la lucha, y tú sabes, Gustavo, que en el fisiculturismo nos comemos unos a otros. Y hay muchas cosas que no podemos hablar aquí porque nos metemos en líos. Entonces, Oscar Mauricio González, mi hermano, regálame esa experiencia que tú has tenido
desde el juez, o sea, ¿qué es un juez de fisiculturismo? ¿Qué ha sido eso en tu vida y todo lo que tú has llevado? Porque mire, este man tiene fotos con el hombre increíble, tiene fotos con él, ha entrenado, tiene fotos con un poco de monstruos del fisiculturismo a nivel mundial, porque ha sido, es más preparado que un yogur. Mírelo ahí, ahí está mostrando su foto, al lado de Luz Ferriño y al lado de uno de los duros en su momento de Toro. Me imagino que deben conocer quién fue Toro en su momento, pero bueno. Oscar, regálame esa experiencia tuya un ratico, que nos quedan unos minuticos, sobre ser juez a nivel de competencia en fisiculturismo. Hilder, muchas gracias. Gracias a todos también por participar y hacer parte de este proyecto que Hilder lleva con mucho ahínco. Pues es algo maravilloso para todos los que somos amantes al deporte y a la parte física. También al profesor que está dictando la clase ahorita. Es una experiencia bastante agradable, y para mí también ha sido una experiencia agradable porque pues llevo más de 20 años con la parte del fisiculturismo, pues con los gimnasios ya llevo 30 años también. Como dice Hilder, hemos sido compañeros desde muy muchachos, de jóvenes, y pues sí, me he dedicado mucho a la parte del fisiculturismo con lo del gimnasio, como dirigente deportivo, también fui presidente de la Liga de Fisiculturismo aquí en el Valle del Cauca. En este momento pues soy el representante de la Asociación de Gimnasios de Cali. Yo mismo pues me dio por fundar esa asociación aquí en Cali, y pues ahí estamos llevando con los gimnasios. Ahora con lo del fisiculturismo ha sido una experiencia agradable porque pues uno nota que cada vez mucha gente quiere prepararse, quiere entrar en este medio, en este mundo del fisiculturismo, y quiere aprender más, y eso hace que las personas cada vez... Pero me corro un poquito porque siempre hay una bulla. No sé si se oye esta ya. No se escucha. O sea, dale, dale, que no se escucha. Ah, listo. Y entonces uno, o sea, lo que yo percibo cada vez que voy a una competencia es mucha juventud entra en este medio, quieren, o sea, de forma independiente se preparan. Igualmente, hay mucha desperdicio, digamos, por aprender, porque pues en este medio muchos jóvenes se suben a una tarima, no saben posar, no tienen la dinámica de las transacciones, lo que tiene que ver con el medio del fisiculturismo. Y pues yo hace mucho tiempo hice unos seminarios con respecto a eso, para que la gente se diera cuenta qué es el fisiculturismo y cómo se usa una tarima, cuál es lo que nosotros los jueces calificamos. Pues yo hice varios cursos con la IFBB, hice como 4 cursos con IFBB, y pues por medio de eso fue que fui aprendiendo, hice como el curso para ser juez de fisiculturismo. Estuve en dos competencias de Mister Olimpia en Medellín, y pues estuve ahí en la mesa. Pues para mí fue un orgullo estar ahí en esa mesa calificando, y cada vez uno aprende más, o sea, en este medio uno nunca deja aprender, o sea, cada vez hay cosas que hay que ver. Por ejemplo, con los jueces que yo he llevado, digamos, hemos intercalado, digamos, experiencias, conceptos para poder mirar los físicos, mirar las categorías que se manejan, las diferentes categorías que manejan este medio. Ha sido una parte que enriquece más, digamos, en el medio, digamos, como nosotros, como jueces de fisiculturismo. Me da mucha pena, digamos, que en este medio mucha gente no se prepara para esto, para ser juez. Y a veces mucha gente, digamos, el preparador físico tiene una experiencia, una experiencia, pero para ser juez también debe uno requerir, digamos, unos procedimientos, que unos protocolos que se deben aplicar para poder uno ir a hacer una calificación en una competencia. Porque pues está en riesgo, digamos, de que el competidor que se ha preparado tanto, que ha entregado su parte de su experiencia, su vida, no le dé una buena calificación, no le dé un buen puesto. Eso es terrible para uno como juez, cuando uno se da cuenta que el competidor tiene ciertas características y de pronto no gana, o queda, digamos, en un puesto que no debe quedar. O cuando el competidor, digamos, cuando el juez
dictamina, digamos, siempre somos jueces impares para poder que quede la calificación pues alineada y tratamos de que los jueces, los competidores, digamos, entre esos jueces se hace la tabulación para poder que esos competidores queden con un buen puntaje. Hay unas, ¿cómo se llama? Unas conductas que sí les bajan puntos a los competidores y pues ahorita en las federaciones que se han creado, ¿cómo se llama? Se han modificado muchos conceptos y cada vez hay que aprender más, porque cada vez, digamos, en este medio entra mucha gente, digamos, con muchas características y muchas categorías que se están moviendo ahorita. Yo ahorita no me he vuelto a actualizar en este momento, pues miro manuales con el profesor Francisco Solarte, con él de pronto él me manda algunos manuales, yo trato de estar como al día, porque No te todo esto puedo. va cambiando, cada año va cambiando, pero es muy agradable hacer eso porque pues uno le aporta algo a la gente y eso es algo chévere, me ha gustado porque igualmente es una parte más de lo que yo vivo y es un concepto para yo aprender cada día más. En realidad ha sido muy agradable y más aún hoy. Para mí es agradable escuchar una ponencia como la que está haciendo con todos estos profesores, porque siento que se está tomando en cuenta lo que es el fisiculturismo, lo que es esta parte, digamos, esta disciplina deportiva, que se está tomando en cuenta para cada vez enriquecernos más, para aprender más y no, yo estoy aquí aprendiendo más todavía. Y me gusta lo que está haciendo, me gusta lo que están aportando todos y es muy enriquecedor realmente. Te agradezco y por todo. Bueno, en este momento vamos a entregarle a mi querido maestro, por favor me dicen si están viendo ya mi pantalla ampliada, a mi profe. Claro. Muy bien, República de Colombia y en su nombre, Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, Seccional Cali y Buenaventura, certifica que Gustavo Adolfo Sánchez Varilla participó en el programa técnico laboral por competencia en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual de los temas Introducción al fisiculturismo, Planificación del entrenamiento deportivo en fisiculturismo y el arte de competir en el fisiculturismo a nivel mundial, con una intensidad de 3 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, los 14 días del mes de septiembre del 2024. Firman Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agente de convenio y servicios educativos. Finalmente, director y coordinador académico del programa, démosle ese fuerte aplauso. Igualmente, para los que quieran tener la grabación de esta conferencia, me deben escribir a mi WhatsApp más 57-315-660-5981. Me debe escribir su nombre completo, su país, residencia, perfil académico, perfil laboral y la especialidad en el mundo del deporte. Y me dice, quiero tener la conferencia de fisiculturismo del especialista Gustavo Sánchez Varilla. Y claro, las diapositivas. No hay diapositivas porque él ha utilizado una cosa que llama Canva. ¿Ya? Él ya me regaló una, la primera parte me regaló. Esperemos si me puede regalar las otras dos para poderlo compartir. No hay ningún problema. Y decirles que si quieren certificación de esta conferencia, la pueden tener. Claro que sí. Este es el certificado que entregamos tiene un valor de $20 para la gente de afuera, 60 mil pesos para los que son colombianos, se comunican conmigo mediante así. Y mañana, invitarlos, tenemos patinaje, 4 horas mañana de patinaje, como nunca se ha visto, 4 horas. Mañana de 8 a 12 vamos a salir cansados de patinar. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Oh, gracias a todos. Chao, chao, Dios los bendiciones. Bendiga. Buenas noches para todos.